Yo me voy a quedar aquí al lado de una mierda esta de piedras, que al menos sé que esto por lo que sea tiene insecticida por ahora. Y me voy a mear. Ahora vuelvo. Sí, sí, voy a mear. Ah, mira, aquí hay setas comestibles. Genial, genial. Vale, neno. Fuck, tengo hambre y no tengo comida. Hostia, es un saltamontes, tú. Voy para allá. Tengo un problema, no tengo comida. Hola, ya estoy de vuelta. Pero saltamontes, tú eres buena onda, mala onda. Vale, no haces nada, parece. Hostia, saltamontes nivel 19, creo que no nos renta pegarle de monte. Si no haces nada, estamos chill. Oye, 28, de verdad necesito comida ya. Yo estoy en 18. Hola. Hola, hola. ¿Esto es comestible? Es comestible. Pues me lo como. ¿Me has dado comida? Ahí vienes. Es comestible. Vamos, 29 de comida. Uy, coño. Juraría que las setas comestibles hay que cocinarlas, pero. Bueno, pues me lo he comido. Para hacer el apaño de mientras antes de. Antes de morirme. Se está haciendo de noche, vámonos. Vamos. ¿Tenéis para hacer camita, por fin? Sí, ya vamos. Vale. Vámonos. Tenemos una hormiga toro rondándonos todo el rato. Oye, uh-huh. A la hormiga toro ya le da igual el insecticida. ¡Corre! ¿Dónde estaba? No veo eso, este. Ah, por aquí. Tampoco lo veo. Estamos literalmente. Ya nos ves. Yo veo al menos. Tía, eso me ha dado un mal rollo. Tienes los ojos verdes ahora tú. ¿El qué? Las hormigas pequeñas. Ah. Puto mal rollo, Claro, porque todo el mundo sabe que para ser malo por lo que sea, Hostias. Te vuelves negro con ojos verdes. Corre. Ah, no se ha vuelto negro, se ha vuelto rojo. Bueno, se ha vuelto marrón más bien, ¿no? Soy consciente de que ahí sí que pueden entrar, ¿no? Oye, ya, si me ayudáis. Sí, yo es que como me enfrento a eso, muero. Ese es mi problema, que no tengo vida, no tengo comida. Me echo la espada ya. Vale. Yo es que como le he dado los cosos. Tienes quitina, dame quitina, porfa. Cariño. Voy. Si es que. Coño, suéltate. Ya está, soltado. ¿Solo uno? Sí, hijo, sí. Es lo que. ¿Por qué tienes una chapa? Es por esto, mira. Toma, lobo. Yo. Es por esto. Uli. Gracias. Vale. Mesa de boticario, caldero. ¡El afilado! Literal. ¿Qué podemos hacer aquí? Ladrillos de. ¡Hostias! Hacha de sílex, lanza de sílex, espada de sílex, pico de sílex. Bueno, voy a hacer camas. Dame la fibra, porfa. Estoy pobre en fibra. ¿Sabes lo que más gracia me hace? Que en los atributos todos son necesarios. No es lo típico de. Hay que maxear, no sé. No. Todos son necesarios. Bueno, ¿puedo hacer camas? Una. Bueno, ya puedo hacer yo otra.
Vale, ya está. Ole. Pues me pillo yo esta. Pues yo la de la derecha. ¿Se puede usar? Miente de estar protegido, pero me creo que necesitamos un techo. Eso te iba a decir yo, a ver. Técnicamente aquí no estamos nada protegidos. Porque, uno, está abierto. Dos, no hay techo. Claro, a ver. Si me traéis fibra y tal, podría ir haciendo el apaño. Voy a ver si por aquí arriba hay algo de fibra. Lo digo porque no estamos como para ir a ningún sitio ahora. A ver, por ahí hay resina. Resina, resina. Aquí hay más resina. ¡Qué guapo! ¿Qué pasa? Mira, sal para fuera de la... ¡Casota! Piedra, piedra. ¡Cómo mola! ¿What? Ah, vale. Hostia, soy consciente de que tenemos justo abajo un hormiguero, ¿verdad? Sí. Tenemos abajo un hormiguero. Mira, ponte con la V. Y mira para abajo. ¡Hostias! Bueno. ¡Hostias, tú! Sigue ahí, sí. Y nosotros en plan, ¿por qué hay enemigos cerca? No, están debajo. No estés al gato, ¿estás bien, hijo? ¿Qué le ha pasado? ¿Me han matado al gato? Se ha quedado tonto porque se ha chocado con la pata de la mesa. Típico de gato. No me jodas, que gato da ese tremenda hostia. Que si se ha metido un tremendo hostia, un as con toda la cabeza, ha ido en modo toro, espérate, ¡pum! Es un típico de gato, literalmente. Ha dicho, yo lo valgo, ¡pum! Hoy me he despertado toro. ¿Qué? El ladrillo de piedra, ¿para qué coño lo queremos? Si es que para hacer las cosas de piedra, necesitamos piedra. ¿Esto qué es? No, ladrillo. Seta. Por ahí hay un montón de... Ahí abajo hay un cojón de piedras, pero también hay... está el hormiguero. Vale. Ahora. ¿Qué? ¿Cómo cojones conseguimos madera refina? Sí. Porque en el cortapiedras no me deja. A ver si es que en el banco de trabajo ha pasado, ¿eh? Algo, yo que sé. No. ¿Qué? ¿Cómo le...? Ya he tocado. ¿Qué he hecho? He mejorado algo. ¡No! Oye, pues tenemos un icono de una exclamación azul aquí al lado. Exclamación azul. Ah, no, era yo. Vale. Es el punto que pone esto. Sí, vale. Se conoce que antes con mi desesperación le di o algo. Pasa qué cosa, la verdad. Claro, entonces, lo que puedo hacer es colocar justo... No, sí, es que una vez que tienes el punto de aparición ya tienes todo. Sí, no, pero ya, si te pones el punto de aparición marcado, pues lo tienes a la brújula. Casota. Casota. ¿Puedo hacerte? Pero no me pongas la hoguera ahí. ¿Por qué no? Porque la hoguera iba aquí en medio para aquí poner armarios. Qué exquisita, coño. Me ha encantado cómo suena el... El... Sí, eso. Techito encima de las camas, a ver si cuela. A ver si cuela. Rollo, solo encima de las camas. A ver. O sea, si tienen... No tengo más materiales, tío. Bueno, pues intentar usar la cama. ¡Puedo! Vale, ¿puedes? Claro, yo no puedo. ¡Mamá, qué puta! Vale, un este más. Vale, funciona exactamente como yo pensaba entonces. Necesito una de madera y una de fibra nada más. Espérate. Pues bueno, ya es de día de todos modos. Hombre, sí, pero... A ver, esto es el suelo. O sea, me refiero a que literalmente puedo ir a por madera ahora. No, ya. Vale, la estructura de la casa es cosa mía. No, vale. Señora. Yeah, vale. Sure. Yes, sir.
Vale, a ver. Es que la de... Te sientes amenazado. Para construcciones robustas. Mi gente. Mi gente. Mi gente. ¿Qué? Mi gente. ¿Qué? ¡Corre, puta, corre! ¿Pero qué te estás siguiendo? ¿Qué es eso? ¡Corre! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Hostias, tío! ¿Qué es esto? ¡Mira el amanecer, tú! Bueno, ayuda, ayuda. Pero vosotros estáis enfrentando, si eran 80. Igual, ya no hay tantas, ¿eh? Ah, ¿se han ido yendo o qué? ¡Matarme, mátame! Claro, pero... ¡Se han ido matando! ¿Por qué te crees que salió por patas? Da igual, empiezo aquí. Bueno, también, buen punto. ¿Por qué gruñe? ¡No me gruñas! Chupa, pijo. Vale, vale, vale. ¡Eh! Me ha lisiado. Me ha hecho un esguince. Che, pero ¿qué son esas hormigas, tío? Que no lo sé, que no lo sé. Solo, bro. Casi solo, ¿qué has liado, tío? Para que te sigan todo el ejército. ¿Caminar? Pues no camines, coño. ¡Matar! ¡Matar a la niña! Hostia, ¡matar a la niña! ¿Qué estabas haciendo ese día? Caminar. Sí, sí, o sea, me encanta. Pero ¿qué has hecho? Y 30 segundos después, ¡matar a la niña! Hostias. No, si yo no soy agresivo, ¡muere, hija de...! Sí, sí. Bueno, no sé si echarme una venda o ya directamente suicidarme, la verdad. Uy, la que salía en el chat. Hola, miau, miau. Hola, amarillo, pétala. Oye, Nacho, Dai, ¿por qué os este...? ¿Cómo? Dame tu ay, 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 hija. ¿Cómo? ¿Qué? Como siempre... La esquizofrenia. Nada, unos buenos amigos, muy buenos amigos míos que les ha dado la esquito. ¡Qué guapo! A veces pasa. Es mi día a día. Bueno, que una de ellas es como mi hermana. El otro, por consecuencia, mi cuñado. Sí. Por consecuencia, es una por desgracia, ¿eh? Sí, la verdad es que... Me toca aguantarle, ¿eh? En plan... Bueno, a veces pasa, yo qué sé. Sí, sí. ¡Ay, me está siguiendo una hormiga obrera! ¡Qué bonita! ¡Hola! ¿Quieres ser mi amiga? Oye, ¿sabes que, si hay una obrera, por consecuencia, hay mínimo una soldado cerca, ¿verdad? Calla. Siempre. No quiero hacer mala idea. Estoy a 8 de vida. Mira, escúchame, yo me estoy replanteando que el límite de vida de este juego realmente es 50, ¿vale? Porque sí, creo creo que no he estado a más. Ahí hay cosas. Más cosas. Madera. Ayuda, ayuda. Mientras esta gente sufre, yo simplemente... Camino. Camino. He muerto a tu lado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde? En el río. ¿Estás ahogado? Sí. Ah, XD. Problema que no sé dónde estará. Ah, vale, mi tumba está ahí. ¡Hay un saltamontes! ¿El saltamontes entonces era friendly si no le golpeas? Sí. Vale. No en sé. Teoría es mí. ¡Oli! Tengo setas venenosas. ¿Quieres? A lo mejor para él no es venenos. Yo prefiero no preguntármelo, la verdad. Saltamontes, por favor, no te acerques mientras estoy picando, por si acaso, ¿vale? Guay, si le partimos la cara entre los tres, ¿sabes qué pasa? ¿Quién es el que más vida tiene? Yo tengo 20. ¿Te sirve? Ya. ¿Combi? 67. Vale, pues 67. Te toca a ti tanquear. Nosotros partimos, tú tanqueas. ¿Dónde está el saltamontes? Ahí. Vale, espera, gente, ponerse todo este nivel a daño. Sí, es verdad. ¿Cómo era para...? Toda fuerza, este nivel. En el inventario, en vez de en estado, le das atributos. El
Eloy, ¿me puedes mirar si el directo se ve fluido? Te lo miro en un momento. WhatsApp. Escúchame, no es para decir nada, pero el saltamonte es nivel 19. Sí, se ve bien. Nosotros somos nivel 5. Da igual. Vale. Cuando digan, ¿eh? Pues vale. Le hemos hecho mierdísima. Le hemos hecho mierdi. Que no le ha dado tiempo ni a reaccionar. No, literalmente. Vale, truco para ganar. Hacerlo mierda. Que no se lo pueda pensar. No le dejes respirar. Entonces, ¿se ve fluido y todo eso? Sí. Vale. Coño, que es mi mayor preocupación porque yo lo veo como que va. ¿Sabes? No va del todo bien, entonces claro, estaba modo. ¡Oh, fibra! ¡Dios! ¡Fibra, mi gente! Nunca me voy a alegrar tanto de oír esa palabra. Hostia, pues esta no te va a gustar tanto. ¡Turu, turu, 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 turu! Ven para acá, turu, turu, turu. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿No tienes miedo, zorra? ¡Hijo de puta! Bueno, yo un poco de miedo sí que le tengo. Muerto. Me ha dejado a 11. Bueno, tan rápido llegó la fibra, tan rápido se tiene que ir. Exacto. Me ha dejado 11 de vida. Escúchame, ¿qué necesitábamos para hacer vendas? Fibra. Vaya por Dios. Sí, fibra. Ni mucho más misterio. ¿Y la hierba de centeno que te da? ¡Fibra! Sí, literal, eso es como la María, ¿sabes? Aquí. ¡Fibra! ¡Da fibra! ¡Mi gente! ¿Y qué hierba? ¡La hierba de centeno! ¿La puedes estar talando de normal? ¡Sí! Bueno, con el hacha, pero... Ah, bueno, sí, pero... Eso me refiero con el hacha, macho. Buah, o sea, la fibra de centeno te da es... Pues gente, protéjanme, recolectemos fibra. Con un hacha de madera. ¡Me ha dado semilla! ¡Me ha dado semilla! La plantamos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Come polla! Estoy a 2 de vida. ¡Curry! Vale, este. Vale. Muerto. A ver, tenemos semillas para plantar donde queramos. Vale. Gente, vigilar vosotros. Yo recolecto. Vale. Lo digo más que nada porque literalmente estoy a 2 de vida, o sea... Vale. ¿Tienes comida? No tengo nada. Y de hecho, dame comida, estoy a punto de morir por comida. Te quiero mucho. Es que literalmente con el clic derecho con la espada haces un daño que lo flipas. Hostias, pues las semillas podremos plantar tal cual. No sé, pero por si acaso... Es un ingrediente nutritivo para cocinar que también se puede moler para hacer harina o procesar para producir aceite. Vale, no se puede... No se puede plantar, qué putada, pero bueno. Bueno, de todos modos, escúchame, tenemos una zona de centeno literalmente al lado de la base. Vale, necesitamos una hacha tosca para esto, que es la hierba del ajo. Sí. La siguiente actualización. Pues esa. ¿Esto? Superior. Hostia, tenemos el escape. No, corre. ¡Chupa! ¡No le hago daño! ¡Corre! ¡Come, corre! ¡No vayas! ¡Pero ven en dirección contraria! Venga, con la fecha que hago 15. ¿27? Yo es que como me respire cerca me muero. Como me respire cerca me mata, literalmente. Vale, esta. Esa es. Vale, este da quitina, vale, también. Este da quitina. Sí, todos los que tengan caparazón, sí. El caparazón está hecho de quitina. ¿Cómo vas a dejar? ¿Qué ha sonado? Ha venido secado, eh. Escúchame, tengo tan poca vida que estoy sordo. Escucho solamente mi corazón. Escucho solamente el corazón del personaje. Creo que a lo mejor será que... Oye, hay una dinámica en este juego que es a la web, que no es, yo por lo menos no estoy usando. Yo sí lo estoy utilizando para saber dónde está lo que estamos buscando. Es básicamente...